Con Catalaco, que coincidiches no Villarreal, no. ¿Tenés contacto? No, perdí el contacto, no hablo mucho bueno, con él. Bueno, prácticamente debutaste juntos, no primero equipo do Villarreal. Sí, bueno, él era integrante de la primera plantilla y yo venía del B. Bueno, ahí estamos viendo Racing con Catalano equipo titular, que se adiantó no campo da Ponferradina. Y una magua, que poco le faltó para sacar los tres puntos el equipo de Tena. Bueno, lo que pasa es que en la segunda parte, hay que reconocerlo, sufrió moito porque a Ponferradina es moito equipo. Esta es una de esas jugadas que puede marcar un partido, que a Ponferradina volcada esta ocasión de otro Joselu, de un dos Joselus que hay aquí en Galicia. Pero en los últimos minutos a Ponferradina presionó a puerta de Brais. Ya estamos viendo sobre todo con entrada de Víctor Pastrana y de Menudo, muchas oportunidades, incluso veremos alguna acción para polémica y o gol marcado por un lateral derecho, por Adán, que yo creo que en la jugada que nadie esperaba. Igual todo el mundo esperaba un pase, un centro, dejaron al lateral derecho llegar hasta frontal de área y al final acabó consiguiendo o gol do empate. Era un minuto 85. Lateral derecho que además remató con la perna, en teoría, mala, con la izquierda. E no tempo engadido, no perdades esta jugada que protestaron muchos jugadores de Ponferradina. Esa caída en área, después la acción continuó, pero vémoslo en la repetición. Como ahí hubo. Bueno. Dávalo. Posible penalti. O final, empate aún. Estoy muy contento desde el primero hasta el último porque han hecho un gran partido. Cuando hemos tenido que disfrutar con balón hemos disfrutado como la primera parte y cuando hemos tenido que sufrir sin balón como la segunda parte también lo hemos hecho como equipo y como bloque. Eso es una buena señal.